Los juegos perturbadores que se ponen de moda entre los adolescentes a través de las redes tienen ahora un nuevo rey, Momo, un juego que comenzó en Facebook y donde todos los usuarios interesados son retados a comunicarse a un número de WhatsApp desconocido, el cual responde con imágenes violentas y retos descabellados. ¿Cuáles son los retos de Momo? Según la Agencia de Investigación de Delitos Informáticos de Tabasco, la persona que está detrás de este juego utiliza a sus víctimas para robar o lucrar ilegalmente con información personal, incitar al suicidio de los adolescentes, acosar, extorsionar, generar trastornos físicos y psicológicos como ansiedad o depresión en los adolescentes. Video, Caco Droid vía YouTube. ¿Cuál es su origen? Comenzó en un grupo de Facebook donde una espeluznante imagen incita a los curiosos a entrar. Se trata de una figura peculiar de arte japonés que tiene el rostro de una mujer grotesca con ojos altones, sin párpados, con la boca desfigurada en forma de pico y con patas similares a las de una gallina. Este avatar es propiedad del artista japonés Midori Hayashi, quien se desblindó del macabro juego Hayashi junto a su creación de cuerpo completo, foto, diario, noticias. ¿Quién está detrás? Fiscalías de países como México, Argentina, Colombia, Portugal y Francia comparan a este juego con el de la ballena azul que el año pasado cobró la vida de varios adolescentes en todo el mundo. La policía de Argentina relacionó a Momo con la muerte de una niña de 12 años que se suicidó en Buenos Aires a finales del mes de julio. Por el momento no han podido rastrear la identidad de quien está detrás del juego. De acuerdo con el youtuber Rexbot, es difícil vincular el juego con un solo usuario de WhatsApp, pero se sabe que al menos tres números de México, Argentina y Colombia están conectados a uno más desde Japón. Podría interesarte cómo hacer una videollamada en WhatsApp con cuatro usuarios, cómo evitar que WhatsApp se acabe tus datos, cultura colectiva.